bienvenidos a Recta Final, a favor o en contra. Una nueva edición de nuestro programa del Instituto Respública que busca abordar y debatir los principales temas que a la ciudadanía le preocupan respecto al plebiscito del 17 de diciembre de este año. El tema de hoy, si bien no aparece como principal preocupación en las encuestas y estudios de opinión, se da en el marco de un diagnóstico común, como especialmente importante en el diseño de una constitución. Y nos estamos refiriendo al sistema político. Este abarca tanto el presidente de la República, el principal resorte de la máquina, como ha sido nombrado por distintos académicos e historiadores, en especial Diego Portales, y el Congreso Nacional, así como la relación entre ambas. Todo esto con el objeto de garantizar, respetar y materializar los derechos fundamentales en medio de nuestro proceso político. Hoy, para analizar la propuesta del Consejo Constitucional que va a ser plebiscitada, tenemos a dos grandes invitados. Nos acompaña Francisco Vidal, profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica, académico de la Universidad Diego Portales, y Francisco tiene una vasta experiencia como exministro del Interior, exministro secretario general de Gobierno y de Defensa Nacional, histórico militante del Partido por la Democracia, y durante los últimos días ha sido uno de los principales voceros de la opción en contra. Muy bienvenido, Francisco. Muchas gracias por estar en esta radio. Y nos acompaña también don Jorge Barrera, abogado, doctor en Derecho Internacional y Europeo de la Universidad de París, Panteón Sorbona, candidato a doctor de Ciencias Jurídicas en la Universidad de Notre Dame y hoy profesor asistente visitante de la Facultad de Derecho de esta Casa de Estudios. En el proceso constitucional que acaba de concluir, fue el jefe de asesores de la bancada del Partido Republicano. Muy bienvenido, Jorge. Muchas gracias, Álvaro. O sea, el guaripola de la Constitución. No, soy un simple asesor. Ya, muy bien. Pero has tenido yo ordenadito, ¿eh? No, aquí va el... Pero te quiero decir que eso es bueno, a propósito del tema que vamos a hablar. Perfecto. Lo que falta son partidos ordenados. Bueno, y de eso se trata un poco, pero ya vamos a llegar a ese punto, estimados invitados de hoy. Pero queremos empezar entonces a calentar motores respecto a la propuesta, a sus posturas y a también por qué están en el a favor y en el contra. Y lo primero que queremos conversar es un diagnóstico de la propuesta en la relación presidente-Congreso. ¿Se mantiene el presidencialismo reforzado que ha sido criticado recientemente en los últimos congresos y en los últimos años? ¿Hay cambios sustantivos? ¿Qué nos pueden comentar al respecto? Vamos a partir en este bloque con don Jorge. A ver, lo primero es que dentro de las 12 bases se establecía una separación prístina de tres poderes, después de, obviamente, el fracaso del texto de la Convención Constitucional, que proponía en un inicio eliminar el Senado, después propuso una Cámara de la Región y otra serie de cosas. Se propuso esta separación de poderes dentro de las 12 bases. Pero se agregó dentro de la propuesta que venía agregado desde la Comisión Experta, la posibilidad de establecer un régimen presidencial. Esa norma no era parte de las 12 bases y fue incorporada por la Comisión de Expertos y mantenida luego por el Consejo Constitucional. Si hay algo que era un diagnóstico compartido desde la Comisión Experta y que luego se obviamente matizó y compensó de manera adecuada en el Consejo Constitucional, era la fragmentación política que vivía la sociedad y principalmente la relación entre Congreso y Presidente de la República, que impedía a los presidentes de la República o a los gobiernos, independientes del color político que tuvieran, poder implementar su programa de gobierno, tener las mayorías suficientes, tener interlocutores válidos dentro del Congreso Nacional, y para eso se tomaron una serie de medidas que tenían que ver principalmente con los límites umbrales para poder acceder al Congreso Nacional, la disminución de parlamentarios a 138 en el caso de la Cámara de Diputados, una regulación más adecuada respecto de los vetos, urgencias, iniciativas y una serie de otros elementos de manera adecuada. Lo más probable es que, Francisco, lo que va a decir es que la propuesta de la Comisión Experta contenía más elementos, pero lo que estamos haciendo nosotros hoy día en el plebiscito del 17 de diciembre es elegir entre lo que hay en la Constitución vigente y lo que existe en la propuesta constitucional. No existe ninguna posibilidad
ninguna, de que el Congreso Nacional, mediante reforma, si es que llega a ganar en contra, realice un cambio de esta magnitud por ser incumbente. No lo va a hacer el Frente Regional Verde Social, no lo va a hacer el Partido por la Democracia. La Democracia Cristiana de ninguna manera va a querer cambiar el umbral al 5%, ni disminuir el número parlamentario, ni hacer los cambios al sistema político. Eso no lo va a poder hacer nunca el Congreso por ser incumbente, y es la oportunidad para cambiar esta sala de máquinas, para terminar con la fragmentación política y entregar mayor estabilidad política al país. Bien. Francisco, ¿qué opinas al respecto? Fíjate que este de las cosas que tiene la propuesta, esta a mí me gusta. Y la comparto. Pero cuando uno tiene una propuesta de 200 artículos, uno tiene que priorizar. Eso es para hablar de verdad como ciudadano, ¿no? Entonces, si uno prioriza, tú me dices una cosa que yo comparto, es este intento. Ahora, bien, bien gradual, pues, ¿eh? Yo era partidario de una cosa muy drástica, pero que expliquémosle a nuestros ciudadanos. Sobre tu primera pregunta, yo siempre partidario de un régimen presidencialista, muy fuerte el presidente de la República, un parlamento que fiscalice y colegisle, y sería otro tema interesante después del 17 que habláramos sobre el tema del Senado. Sí. ¿Ya? Ahí tengo. Por la historia del Senado en el mundo y en Chile, que es un poquito que distorsiona plenamente la soberanía popular. Pero eso es para después del 17. Ahora, ciudadano, pasa lo siguiente, que yo compartiendo esto, yo compartía la primera idea original, porque esto es el resultado de a la chilenita, pues. Porque teníamos el 5% como umbral para tener representación en el Parlamento. Pero a la chilenita le agregamos: el que no cumple eso y elige 4 diputados, sigue cascando. Mi partido, que va en declive electoralmente, la última vez sacó el 3,8% de los votos. Es decir, no cumplía el 5%. Sin embargo, sacó 7 diputados. En consecuencia, estamos en presencia en la Cámara de Diputados. Si ustedes se fijan que el problema, a mí me gusta el modelo alemán, en su resultado. O el modelo español, 3%. El modelo alemán, el que no cumple, el que no llega al 5% no existe. Se los digo más. Si existiera en Chile el modelo alemán, tendríamos hoy 7 partidos y no 22. Y miren lo que serían los 7. La izquierda sería comunista y socialista, nadie más. Republicano, Partido de la Gente, UDI, Renovación Nacional. Y Evópolis, 7. Entonces, yo creo que la propuesta es interesante, pero está llena de parches, ciudadanos. Porque esta buena idea se va a poder aplicar en plenitud el 2030, en la subsiguiente elección parlamentaria. Porque yo entiendo, o sea, aquí hubo lobby, pues. El otro día estuve con el presidente de los radicales, Lorenzo Cubillo, y se autodefinió como el presidente del sindicato de los partidos chicos. Porque fíjense, pero miren, estos son los temas que tú decías, no se discuten mucho. Sí. El próximo presidente de Chile o presidenta va a tener el mismo problema del presidente Boric y del presidente Piñera. Yo saqué los cálculos, proyectando los resultados, va a tener 17 partidos en el Parlamento. Usted dirá, ¿pero por qué? ¿Sabe por qué? Porque bajaron el umbral del 5 al 4. A ver. Del 5 al 4. Jorge, ¿y en ese? ¿Por qué bajaron el umbral? Eso es muy interesante. Lo primero, un poquito, ¿puedo pedir un café yo? Sí, yo creo que un cafecito. Sí, ya viene. A ver, lo primero. Las cosas que está señalando Francisco son correctas, pero parcialmente. ¿Y por qué parcialmente? Primero, porque solamente en la primera elección parlamentaria hay disminución a 4 parlamentarios. Sí. El régimen va a regir en 8. La fusión de partidos que van en un mismo pacto electoral también, solamente en la primera elección parlamentaria. La del 2025. Es la del 2025. Y el cambio que hay es, uno elige entre lo que está en la Constitución vigente, que no existe, que eso no existe, claramente. Eso no existe, y la propuesta constitucional, en donde obviamente se aplica con gradualidad. Uno de los errores principales, y tú, yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo, que tuvo la Convención Constitucional, es echarse a las instituciones encima de la propuesta constitucional. Y la radicalidad. Y la radicalidad del Senado. La gradualidad es importante. Sí. Y esta gradualidad para la primera elección va a permitir que en la elección subsiguiente, si entregamos en régimen con un mínimo de 8 parlamentarios,
con un 5% y los partidos en el 2030 no se van a poder fusionar. Lo que nosotros decimos es que no existiendo la posibilidad alguna de un nuevo proceso constitucional con una asamblea constituyente o con un órgano democráticamente electo, es imposible que sea el Congreso Nacional quien realice esa reforma. Yo estoy de acuerdo contigo. Por lo tanto, esto no es aguado, es al revés, es gradual para poder establecerlo en régimen, en la subsiguiente elección. Lo que pasa es que si nosotros lo establecíamos para la elección de ahora, obviamente nos echábamos a las instituciones encima. Esto es aplicar una norma con realismo y además entendiendo las reglas de la democracia. Porque otro de los elementos que critica mucho la izquierda de que se eliminaron de la propuesta, por ejemplo, son las órdenes de partido. Y las órdenes de partido y la expulsión que trajera aparejada la pérdida del escaño. Vino la Comisión de Venecia, del Consejo de Europa, y dijo que era absolutamente antidemocrático, primero, las órdenes de partido, y segundo, la expulsión. Bueno, ahí yo estoy de acuerdo con Venecia, Moscú y Berlín. Todo lo que queramos, pero la verdad es que en este caso lo que querían hacer era controlar los partidos, en realidad las directivas, el Congreso Nacional. Y eso es un error. Hoy día, nosotros lo que tenemos que hacer es buscar hacer una armonización adecuada entre participación política, democracia y orden institucional. Y estas medidas, en mi opinión, son adecuadas para poder mantener eso. Primero gradualmente y luego en régimen, donde se va a aplicar el umbral de 5% a rajatabla, donde además no se van a poder funcionar los partidos y donde se va a requerir 8 parlamentarios. Pero ¿te fijaste que los 8 metieron a los senadores vigentes? Metieron a los senadores vigentes porque la ley de votaciones populares y escrutinios también lo hace para efectos de que no desaparezcan los partidos. Habla de parlamentarios. Sí. La ley de votaciones populares y escrutinios, para que un partido desaparezca, si tú no tienes el 5%, tienes que tener una cantidad de parlamentarios donde se suman diputados y senadores. Bueno, pero aquí tenemos una... Coincidimos en el fondo, pero a raíz de todas las normas que a mí me gustan, es muy simple. A mí me gustaría que mi partido funcionara como los republicanos. Donde hay sin ley, sin norma, el que se sale en la fila se va. De la carrera y Kaiser. Y después vuelve de rodillita. Donde tú manejaste a los 23 consejeros. Yo no manejé, lo digo en buena. Había una disciplina. ¿Hubo algún díscolo en alguna de las normas relevantes? Principalmente, ¿por qué no? Porque cuando los partidos... Porque la derecha requiere en Chile, escúchame, un partido de derecha ordenado. No es solamente un partido de derecha, si esto también pasa en la izquierda. Bueno, pues cuando no hay convicciones comunes, nosotros estamos en un problema de individualismo político. Exactamente. Cada parlamentario, cada político... Es una pyme, digo es yo. Es una pyme y piensa distinto al del resto. Entonces lo que imponer, yo quiero para la izquierda, pero no tengo es lo mismo que hacen ustedes con los republicanos. ¿Por qué hay que imponérselo a nivel constitucional? Nosotros estuvimos en contra de las órdenes de partido, incluso para efectos de los principios, para cumplimiento de los principios. ¿Y por qué razón? Porque si algo ha demostrado el Partido Republicano es que no es necesario que exista una norma constitucional que obligue a la expulsión de los parlamentarios que no hagan caso. Si una organización no puede mantener su disciplina partidaria, no es resorte de todos los chilenos para afectar la decisión soberana que ha adoptado la ciudadanía respecto a los parlamentarios que eligió. Claro, pero yo creo que el sistema, bueno, más allá de la gradualidad, quiero decirte que si tú ganas la próxima presidencial y José Antonio Kast es el presidente de la República, acuérdate de mí, hoy día estamos a 7 de diciembre. Si es que gana, yo voy a hacer todo lo posible para que no gane. Pero si es que gana, va a tener el mismo problema del presidente hoy día y de Piñera. Te garantizo, va a tener 17 partidos. Yo lo que creo, y dentro de los cálculos que se han hecho, porque no se pueden hacer proyecciones con lo que hay actualmente. Es lo que hay. Es lo que hay. De hecho, te pongo un ejemplo de la proyección. La proyección que hicieron los partidos cuando llegaron al acuerdo por Chile. Sí. Nunca, ¿ustedes creen que pensaron que Republicano iba a tener 23 consejeros constitucionales? Jamás, entonces, pues, no sirve para ir la misma proyección. No, problema mío, problema de la derecha. Pero es la misma proyección del Senado. La derechita cobarde que decían ellos. Es la misma proyección del Senado. Sí. Y ellos decían, no, pues si el Senado está 50-50, eso es lo que va a pasar en la convención constitucional y en el Consejo Constitucional. No pasó eso. Claro, pero uno no puede hacer política ficción respecto de las proyecciones. Alguna base. Y las bases no han demostrado que no funciona, porque si hubiesen calculado que el Partido Republicano no hubiesen realizado de ninguna manera un Consejo Constitucional. Un dato ciudadano, que a mí me sale lo de profe de historia, el Partido Republicano con el 35% de los votos se colocó en la historia de Chile como el segundo partido más votado desde Bernardo O'Higgins. El primero más votado fue la Democracia Cristiana, en el año 65,
marzo del 65, 6 meses después que el presidente Frei Montalva ganó. Escúchenme bien, 42% de los votos. Eligieron 82 diputados de 147. La aplanadora. La aplanadora. Así se conocía. Ojo, y le faltaron candidatos a senadores. Si hubieran colocado más candidatos, más senadores. Ahora, tú sabés, estudiaste el voto republicano, me imagino. Sí, de todas maneras. Hay un voto, y eso también era algo que. El que, voto ojo, republicano. Y que esto hubiese sido interesante. En efectos de. Y que esto yo creo que es relevante para efectos del sistema político. Una de las discusiones más importantes que hubo era respecto a la paridad de salida. Correcto. Y una de las soluciones que tenía el Partido Republicano, que estaba de acuerdo con parte de la izquierda, había partidos de derecha que no estaban de acuerdo, no, para nada. Era la lista cerrada. Claro. Porque la lista cerrada permitía esa estructura también, ex ante, obvio, pues. Sin meter la mano en la urna, permitía orden de partido, porque el partido definía quién eran los candidatos y el orden de los candidatos. En el mundo más desarrollado. Y eso hubiese permitido. Y eso hubiese permitido. ¿Cuál es el problema? Algunos dicen las marcas van ganando. El Partido Republicano tiene una marca que obviamente podría haber dinamitado la destrucción de otros partidos chicos. Y es legítima las diferencias que uno puede tener. Y dentro pensemos en el país cuando nosotros tres hemos muerto. Pensemos en los nietos y bisnietos. Yo tengo 8 nietos. Mira. Yo tengo 3 hijos. Ya, mira, escucha. ¿Qué es lo mejor para el país? Primero, en mi opinión, pocos partidos sólidos. Sí. Programáticos e ideológicos. 2, para eso, parte por la base. La democracia interna de los partidos tiene que ser profundamente rectificada. En mi opinión, el servicio electoral debe elegir, controlar la democracia interna de los partidos. Porque le estás dando a la mesa, a la dirección de ese partido, un poder enorme. Pero saneado el origen, vía Cervel, vas. Entonces el partido dice: candidato 1, 2, 3, 4, 5, lista cerrada. ¿Estamos? La persona vota por la lista, no por Juan Pérez. Ahora, ¿cuál es? Vota por la idea. Vota por la idea. No por la sonrisa. Eso va a terminar ocurriendo y va a decantar en la medida de que terminemos con el individualismo político dentro de los partidos. Y eso lo va a hacer, ojo, porque nosotros tenemos una historia partidaria en virtud de la cual los partidos son parlamentarizados. Sí, claro. Los partidos, sí, pero los partidos que no entren al Congreso, una vez que entren en régimen esta propuesta constitucional, cuando tengamos un umbral de 5%, eso se va a decantar por sí solo. Ah. Porque efectivamente un partido que no tenga representación parlamentaria va a desaparecer. Así es. Y desapareciendo esas pequeñas pymes también, y desapareciendo, porque, ojo, como el partido también va a definir quién va a ser el candidato que va a ir, va a estar obligado a renunciar antes porque tiene la disyuntiva. O pierdo el escaño por renunciar, o quedo con el pase del partido para que me presente o no me presente de candidato. Y por lo tanto, caigo en antidíscolo si no renuncio antes de un año. Exacto. Por lo tanto, los incentivos que genera la propuesta constitucional son adecuados. Yo te la compro esa. pero lo que pasa es que son esas entre 500. Pero eso lo vamos a ver ya, pero déjame en el siguiente bloque. Decirle algo. Cuando llegue el café. Vamos a pausa y retomamos. Un minuto, 30 segundos. Ya. Pensando en los bisnietos. ¡Ay! Saneamiento en la democracia interna. Lista cerrada. Y el compadre que se sale de la línea, expulsado. Y al ser expulsado pierde el asiento y pierde los 6 millones de pesos. Eso, te garantizo que la disciplina es total. Lo que pasa es que el voto popular es de los ciudadanos. Son los ciudadanos quienes eligen sus parlamentarios. Sí, pero, no los partidos políticos. Pero los ciudadanos deben elegir. Muy importantes para la ideas. Democracia. Vamos a la pausa y vamos a retomar con este mismo tema. Y tengo algunas normas precisamente que quiero conversar con ustedes. Vamos entonces a nuestra primera pausa en recta final. A favor o en contra del Instituto Respuesta. ¿Recta final tiene pausa comercial? Pausa, interludio. Puedo haber dicho comercial y ese es un error mío. ¡Falabella! Ya vale. Y para el café. Agricultura TV. We'll be right back.
bien, estamos en el segundo bloque de nuestro programa Recta Final, a favor o en contra, proyecto del Instituto República. Nos acompañan por el en contra don Francisco Vidal y por el a favor don Jorge Barrera. Y después de un interesante primer bloque vamos a profundizar en algunos aspectos y la idea es seguir debatiendo sobre este temazo del sistema político. Y en ese sentido les quiero llevar a una norma que es bastante clara y que tiene que ver, que está en la propuesta en el artículo 91, con que se prohíbe expresamente, hablando del presidente de la República, que cualquier persona que haya sido, que haya ejercido el cargo de presidente, dice, con todo, una persona solo podrá ejercer el cargo de presidente de la República hasta 2 veces. Don Francisco Vidal. Me parece estupendo. ¿Por qué? Porque creo que la renovación en la política, y si alguien tiene un... Bueno, mira la historia de Chile. Arturo Alessandri 2 veces, por ejemplo. Carlos Ibáñez se presentó como 4, pero fue 2 veces, primero como dictador, después en democracia. Jorge Alessandri fue 1 vez y quiso ser por 2ª vez. El presidente Allende 4 veces, ganó la 4ª. Entonces, ahora, yo pensé que estos muchachos, al colocar la norma, estaban pensando en la presidenta Bachelet y el presidente Piñera. La presidenta Bachelet lo único que quieren, lo que a mí me consta, es no volver, porque hizo su pega ya, ¿estamos? Te preguntaba sobre el presidente Piñera, que siempre está como a la guaite, y Carlos Larraín, que lo conoce mucho, me ha dicho a mí en la radio, el conquistador, en una de esas quiere ganar también y ser el único persona que en Chile ha sido 3 veces presidente. Así no, como gana en la bolsa, gana también. La verdad es que el presidente Piñera ha manifestado varias veces que no va a ser candidato y que no quiere ser candidato. Y esta norma, en definitiva, pone una solución principalmente a aquellas personas que no solamente por querer hacerlo. A nosotros nos consta que la presidenta Bachelet en el segundo mandato fue llamada y convocada para hacer, incluso al principio contra su propia voluntad o su deseo interior, tuvo que ser convencida. Y además, ojo, tiene un argumento: en la medida que tú empiezas a descansar en liderazgo permanente, te vas quedando dormido. O sea, ese es el problema. Es más cómodo. Los partidos y la clase política se achancha. Exacto. Y terminamos además muy latinoamericanizados. Si uno de los problemas que nosotros tenemos en Latinoamérica es que somos muy caudillistas. Y terminar con los caudillismos de manera institucional parece súper adecuado y que en definitiva... Y eso es una buena parte de la historia de Chile de sobriedad. Exactamente. El único caudillo que tuvimos nosotros en el siglo XX era Arturo Alessandri y Carlos Ibáñez, que se pelearon hasta la muerte, pero siempre institucionalmente. Ya, pero a la luz de lo que yo les escucho, entonces, ¿no hay discrepancia, por ejemplo, en este tema del sistema político? No. Acuérdate que aprobamos... De común acuerdo, he visto como 4 cifras, pero la más baja es el 24% de las normas. Porque obvio, pues, ciudadano, si hay normas en que nadie discute, pues. Esta norma, de hecho, la relevancia que tiene es que además permite de que un presidente no tenga que ir a la reelección automáticamente. Ay, o sea, permite que se presente 2 veces, intercalando, se permite alternancia en el poder. Es algo muy a la chilena que yo creo que es muy importante para efectos de mantener la institucionalidad. Exactamente. Oye, y vamos entonces, salgamos de este tema del presidente, vamos al tema de diputado, un tema que es siempre polémico en la ciudadanía, siempre está dando vuelta. Y en particular acá tenemos una norma en el artículo 55 de la propuesta, don Jorge, de límite a las reelecciones sucesivas. ¿Por qué esta norma es importante? ¿Por qué es novedosa? ¿Y por qué ustedes creen que puede ser un elemento para votar a favor? Yo te voy a contar una anécdota que yo creo que es muy importante. Durante la... Pues esto viene, la idea principal de la Constitución vigente. Esto fue una reforma constitucional en donde el Congreso, y porque yo siempre digo que la historia de la ley sirve, pero hasta por ahí nomás. En la historia de la ley, los parlamentarios creían que el límite a la reelección no les aplicaba. Claro. Y ellos dijeron, no, a nosotros no nos aplica. Y a mí se me ocurrió dar una entrevista en la segunda, diciendo, no, pues si le aplica a ellos también. ¿Por qué? Porque no hay ninguna excepción y las normas constitucionales rigen inactum. Y quedó la embarrada. Quedó la embarrada. Se dieron cuenta todos que le aplicaba y se fue un gran porcentaje de diputados y senadores en la elección pasada. Sí. Lo que permitió, obviamente, renovación en el Parlamento.
Uno puede entender acá de que obviamente hay políticos profesionales que ejercen ciertos cargos, pero esto lo que permite es también, ¿cómo se llama?, la posibilidad de hacer un cambio escalonado. No, y de renovar, renuevas la Cámara de Diputados y después, si no, la persona tendrá que ir al Senado. Concejales, y los alcaldes, concejales, core, etc. ¿Por qué bajaron a dos pedidos? La realidad es que, obviamente, me estoy percibiendo a nuestros ciudadanos. Sí, a la propuesta. Hoy día son el senador máximo 16 años, el diputado 12, el alcalde 12, el concejal 12, el core 12. Ahora bajamos a 8. Sí, lo que ocurre es que una de las cuestiones que quizás, y esto pasa en todos los sectores políticos, para no pegarle a uno solo, una de las cosas que hay y que se genera cuando un alcalde, un concejal, un diputado, un senador permanece mucho tiempo en el periodo, es que tienden a producirse casos de corrupción. Nosotros el miedo que había era que el enquistamiento en la política, en un cargo determinado, lo que iba a llevar a que estos casos siguieran apareciendo. Y la idea, obviamente, de parar, porque uno de los elementos de esta constitución es tratar de enfrentar de cierta manera, con ciertos lineamientos en la corrupción, era disminuir el número de mandatos, principalmente para que con la alternancia produce además fiscalización, eso es muy interesante. Obvio. Produce fiscalización incluso de la gente del mismo partido. El que se va se preocupa de irse limpio y el que llega se preocupa de controlar lo que pasó. Exactamente, porque además quiere seguir participando en la vida pública. Obvio. Entonces no existe. Mi duda era, Jorge, si era. Yo estoy pensando en un alcalde o alcaldesa. Dos periodos para el tipo de trabajo están en el límite de lo poco. Sí. Y más de Chet también. ¿Estamos? Lo que ocurre es que. No, lo que ocurre. Más de 12 años. Lo que ocurre es que una persona, un alcalde, puede estar 8 años y está. Y yo creo que es razonable 8 años. Uno puede. Esto. Lo interesante del sistema político, y por eso que estamos muy de acuerdo quizás en muchas cosas, es que es menos ideológico de lo que la gente piensa. Sí. Es mucho más pragmático, es mucho más contingente. ¿Por qué inventaron esto de que el compadre que cumple los 8 años en la comuna de Teodoro Schmidt puede competir en la Carahue? Eso tiene una razón bien importante. Yeah. Yo hice un informe en derecho de eso. Yeah. Pero es el sentido común. El sentido común es el siguiente. Es que las municipalidades son servicios públicos distintos. Sí. Y por lo tanto, el cargo de alcalde en una municipalidad, como no es un cargo a nivel nacional, es distinto al cargo de alcalde en otra municipalidad. Yeah. Por lo tanto, no es reelección en términos términos prácticos. Ahora, que es distinto al cargo de diputado. ¿Te imaginas cómo va a ser la negociación en los partidos? Pero de todas maneras. Y eso va a permitir... Hacer a cuchillo. Y eso va a permitir también, ¿cómo se llama? Ahora, va a ser la ciudadanía la que los va a elegir en un lado distinto. Sí, claro. O sea, lo más probable es que lo que ocurra en la Florida, no sabemos qué es lo que va a pasar con Carter, tampoco sabemos qué es lo que va a pasar en Santiago, en otras comunas. ¿Por qué el gobernador regional lo cambiaste a región? ¿Cómo? ¿Y por qué el gobernador regional después de los 8 años puede ser candidato a gobernador regional? Por una cuestión bien simple. ¿No te parece eso ya un poquito mucho? No, el gobernador regional no puede cambiarse, solamente el alcalde y concejal. Ah, que en algún minuto fue el gobernador regional. En algún momento fue el gobernador regional y quedó alcalde y concejal. Perfecto. Yeah. Ahora, yo tengo una pregunta a raíz de este tema que estamos conversando. ¿Cómo ven ustedes, y también cuál es su posición? Porque hoy día en la actualidad está la norma de la reelección, pero la norma de reelección es como el diputado no puede ser tantas veces sucesivamente diputado, pero puede pasar a senador. Sí. Y el Senado lo mismo. Y resulta que hoy día existe un caso... Los Bianchi hicieron. Eso quería conversar con usted. Hoy día es un caso notable porque técnicamente cumplieron el tiempo que podían ser aplicando retroactivamente, o sea, inactum, perdón, la norma, y cambiaron porque era el mismo distrito, la misma circunscripción. ¿Cubre eso la Constitución? ¿La nueva, el proyecto? No, a ver, ¿cubre como impedirlo? No, yo creo, y no es necesario impedirlo. Yo tampoco veo problema en que una persona, recordemos cuando se... dictó por primera vez la posibilidad de que se eligieran los consejeros regionales. Hubo diputados que fueron candidatos a consejeros regionales y fueron consejeros regionales. Sí. No había ningún problema. Y los consejeros regionales reclamaban porque decían ellos no podían ser candidatos a diputados. Y uno decía, ya, bueno, ahora... Eso tenía un sentido. Sí. Yo fui con 17 años, pues. He hecho de todo, yo. Fui core metropolitano en la primera hornea y en la segunda hornea, cuando éramos elegidos. Elegido por los indirecta, concejales. Indirecta. Indirecta, claro. el colegio electoral era la provincia de Santiago. Ahí sí, porque el core, si pasaba directamente en esa fase a candidato, acuérdate que el gobierno regional distribuye recursos. O sea, ellos tienen. O sea,
lo que hace el gobierno regional, y de hecho que uno de los problemas quizás porque nosotros no pudimos profundizar aún más en descentralización. O sea, aquí hay dos, ¿cómo se llama? Instituciones u órganos que son muy difíciles de modificar. Uno es el Consejo Regional, sí, claro, ¿cierto? Y otro es el gobernador, la gobernación regional como órgano ejecutivo del gobierno regional. Eso es muy complejo. A uno le hubiese gustado que en la regionalización existiera un alcalde mayor, sí, una cuestión, claro, para las metrópolis, con elección, para, con, ahora va a existir la posibilidad de macrozonas, las regiones se van a poder, ¿cómo se llama?, vincular más, porque una de las cuestiones, que y yo creo que quizás Francisco va a estar de acuerdo, que quizás es muy impopular a nivel local, pero la verdad es que crear muchas más regiones, lo único que permite es una fragmentación, obvio, tal de que esas regiones son menos poderosas frente a Santiago. Y vamos, hoy día y vamos a las 25. Vamos a volver. Llegamos Carlos, 16. Carlos Montes decía eso cuando se crean las regiones en el Senado. Llegamos 16 y está Aconcagua, Cordillera. Está el Maule Sur y el Maule Norte. No, olvídate. Y llegamos entonces, por ciudadanos, a las 25 provincias del 11 de septiembre del 73. Exactamente. Que en definitiva lo que no debiese pasar, no, porque esas regiones van a tener menos peso relativo frente a Santiago, obvio, y frente a la región metropolitana. Pero anda a hacerlos entender. Ahora, en materia de sistema político, Francisco, te pregunto a ti primero y después a Jorge. Francisco, ¿hay cosas de la propuesta en materia de sistema político que, aparte de lo que tú nos comentabas en el primer bloque, de que tú estabas a favor de la orden de partido, la pérdida del escaño, hay otras cosas que a ti no te convencen, no te agradan? O que no te gusten. O que no te gusten. No que falten, que no te gusten. Que no te gusten de lo que está. A mí lo que no me gusta de la propuesta es la excesiva gradualidad. Creo que debe haber sido de inmediato el 25, porque eso despeja, porque tú te le estás diciendo al próximo presidente o presidenta, olvídate, 17 partidos. Ahora, yo entiendo que hay que ver muy bien esta elección, que te puede proyectar. Ahora, la volubilidad de la ciudadanía chilena, olvídate. 78% logró la convención a centro-izquierda, a la izquierda y en la lista del pueblo. Claro, votó el 43%. Y después te hay una vuelta en el aire. Y el 62% vota por la derechita cobarde, como decían ustedes, y la derecha normal, por así decirlo. ¿Estamos? Estamos. Y estamos a una semana y media, y puede decir cualquier cosa. 52-48, 53-47, 52-48. 53-47. ¿Te fijas? Entonces... Pero yo, de las cosas que me gustan de la propuesta, es esta. Es precisamente el cambio de sistema político. Sí. ¿Y tú estás de acuerdo que si gana el en contra, esto no se va a poder hacer en el Congreso? Claro, va a ser. Salvo que se me ocurrió una idea de que cuando ganemos el 17. No, se no van a ganar. Pero déjame hablar. Ya está. Yo creo que una señal, aparte de cumplir el compromiso de no volver a un tercer proceso, es este punto. Y ahí echamos una tensión. Yo no me imagino la Democracia Cristiana, porque ¿con quién se va a fusionar? No tiene con quién fusionarse la Democracia Cristiana. Sí. En la última convención constitucional tuvieron a Fuad Chaín. Sí, claro. Y nadie más. Nadie más. Entonces, no hay ninguna posibilidad que logre tener la Democracia Cristiana un 5%. Claro. Bueno, espérate un poquito. El frente van a hacer lo solo y van a pasar. Sí, ellos van a tener... Yo creo que los regionalistas verdes se van a terminar ahí. En el Frente Amplio. Igual que la Acción Humanista de Tomás Hitz, que es él. ¿Pero qué va a pasar con la Democracia Cristiana? El PPD va a tener que hacerlo con el PS. Es que eso es nuestra aspiración. Desde el año la Cocoa. Pero, ¿va a querer el PS recibir al PPD? El PS quiere ser como el hermano mayor. Vamos. Sí. Pero es, mira... Accionista mayoritario. Veamos, pensando en Chile del 2040... Hay una izquierda en el Frente Amplio que existe. Sí. El partido, que tiene el 30%. Claro, el Partido Comunista en Chile existe. Que tiene 3%. Mira, debo decirte lo siguiente a propósito del libro que estoy leyendo de Alejandro San Francisco. Yo los había leído, pero se me había olvidado. Ciudadano, el 10 de septiembre del 73, Lucho Corbalán dice en su libro Santiago, Moscú, Santiago, que la militancia adulta del Partido Comunista era 190.000 y la juventud comunista 90.000. ¿Te imaginas lo que el poder de eso? Y en el lado mío
hay que hacer un partido socialista como el Partido Socialista Obrero Español, como los laboristas británicos. ¿Pero tú crees que el Partido Radical va a querer ir? Bueno, que si no desaparece, pero es que no, pero es que no lo van a hacer. Bueno, eso es lo que va a pasar. O sea, en el Congreso, es que eso es lo que va a ocurrir. Pero si los radicales eligieron 4 diputados, de los 4 diputados se le fue uno que es Joanet. Supongamos, mira, es que yo te pongo el mismo ejemplo. Y tú lo vas a tener que hacer entonces, si vas a establecer el umbral del 5%, ante el improbable evento en que gane el En Contra, va a tener que hacerlo igual con gradualidad y les vaya a tener que poner igual fusión de partido. No. Es que va a tener que ponerle fusión de partido. No. Porque si no, cuando tú crees que el Partido ¿Te Radical... cuando Pinochet y Cagua dijeron... ¿Tú crees que el partido? Te hago la pregunta. ¿Tú crees que el Partido Radical, la Democracia Cristiana, van a querer fusionarse antes de la elección? Eso no va a ocurrir de ninguna manera. Yo fíjate que creo que es tan evidente esto que se llama la máquina, que está, en mi opinión, pervertida, es que si nosotros ganamos... Este va a ser un tema pendiente, obviamente. ¿Con la ciudadanía? Con el sistema, con la gente. ¿Con el sistema en sí? Claro. No, es que esto es lo que... a ver, para mí este es el cambio principal de la Constitución. Porque generan los otros. Porque genera todos los otros. O sea, todos los otros para efectos de estabilidad, las reformas constitucionales, implementación de la agenda, implementación de la nueva Constitución. Hay varias personas que van a votar en contra, que gente bien estudiosa, que le ha pedido a los partidos lo que yo estoy diciendo. Es decir, un compromiso... lo que pasa es que ahí vas a poder limpiar tú, porque el compadre que es pyme va a decir, no, este es mi negocio, a mí no me lo toca nadie. Pues, bueno. Pero no vas a tener los votos para eso en el Congreso Nacional. Vamos a ver. Si ese es el tema. No existe. Pero, o sea, hablemos de la posibilidad de que el Congreso Nacional se autodinamite. Se autodinamite. Y por eso está la posibilidad que, habiéndolo diseñado un órgano distinto, con la comisión experta, con un Consejo Constitucional democráticamente electo, esto llegue a implementarse. Claro. Ahora, yo siempre repito, si gana la favor, esto que es esencial, porque nosotros tenemos el problema, que me dice Jorge, de que si nosotros ganamos, es prácticamente imposible convencer a los pymes así que se autodestruyan, que quiebren, por así decirlo. Pero a su vez, si ellos ganan, este sistema, que es bueno, funciona en 2030. Pero existe. Sí, y va a quedar establecido en la Constitución. Si tu candidato gana la elección presidencial, podrá enojarse en la moneda, pero va a tener 17 partidos. No sabemos, porque eso es lo que yo decía. Depende, obviamente, las proyecciones no son las mismas. Tal como en el acuerdo por Chile, se hizo una proyección distinta de cómo iba a ser la composición del Consejo Constitucional, donde una mayoría aplastante del Partido Republicano, nunca pensaron que eso iba a ocurrir. Lo mismo puede pasar acá, obviamente, con la correlación de fuerza una vez producida. Hay ajuste, Jorge, tú que eres estudioso, hay ajustes como permanente. Tú puedes oscilar en Chile, sí, pero sobre un determinado piso. ¿Estamos? Yo creo que una de las cuestiones... O sea, por ejemplo, lo que yo he estudiado del triunfo de ustedes es que el voto republicano, ese 35% récord histórico, no es un voto republicano ideológico. No, lo que pasa es que los republicanos engancharon justo en una demanda de sentido común, la seguridad. Que es precisamente una de las cuestiones porque que incluye la propuesta constitucional y por la cual... ¡No me pase! Pero no, más que pasar gol ni pasar boleta. Aquí lo importante, a ver, es que ¿cuál es la razón? ¡Está pasando el aviso! ¿Cuál es la razón por la cual esta constitución es mejor que la constitución vigente? Más allá de los y podemos tener diferencias sobre eso. Pero es que estamos frente a una constitución que recoge lo mejor de la vigente y que se hace cargo de problemas ciudadanos, principalmente del problema de seguridad, corrupción, una serie, que podemos estar de acuerdo o desacuerdo si son suficientes. Sí, porque a pesar de que me gusta esta propuesta de sistema político, siendo tan sustantiva, al final, como pasa en la vida, tú dices, esto es interesante, pero para mí, mi compromiso en el contra no tiene que ver con esto, tiene que ver con que yo creo de verdad en un Estado social y democrático de derecho a la pinta que yo creo, ¿verdad? Y yo reconozco que está en el artículo primero, inciso tercero. Y que hay derechos sociales y que, pero y que no hay financiamiento. Efectivamente, ese es otro tema. Excede nuestra discusión. Pero ¿por qué no hacemos otro sobre ese tema? Podría ser. Invitamos al presidente a los camioneros que lo vi en el pasillo. De todas maneras, vamos entonces a... Pues hablamos de renta presunta. Vamos a una pausa y volvemos con nuestro último bloque en el programa Recta Final, favor o en contra del Instituto República. Agricultura TV.
estamos aquí en Recta Final, a favor o en contra, programa del Instituto Respública. Hoy estamos discutiendo sobre el sistema político. Y en nuestro último bloque vamos a hablar de una norma y además de la norma de una discusión que ha estado presente, que tiene que ver con la propuesta de disminuir el número de parlamentarios. De diputados. Específicamente, don Francisco, el número de diputados. Y en ese sentido, en este bloque, vamos a partir con don Jorge Barrera. Jorge, ¿por qué esta norma que disminuye el número de diputados es para ti un elemento central del sistema político al cambiar la representatividad o las normas con las que nos estamos rigiendo? Lo primero es porque el diagnóstico que se tuvo, y altamente consensuado, no solamente en la comisión experta, sino que también en el Consejo Constitucional, es que el problema que tiene el sistema político chileno es su alta fragmentación. Dentro de las medidas para terminar con esta alta fragmentación, entendiendo que los escaños residuales los obtienen los partidos más chicos, es obviamente la disminución del número de diputados. ¿Por qué no se hace esto respecto de los senadores? Principalmente porque había una representación adecuada de manera territorial de lo que ocurría, y disminuir la cantidad de senadores le entregaba mayor poder a Santiago, en desmedro de qué es lo que ocurría anteriormente, si ustedes se recuerdan, con el sistema anterior, en donde Santiago elegía más senadores de lo que elegían el resto de las regiones. Porque había dos circunscripciones senatoriales en Santiago. Y esto era muy importante también corregirlo en términos territoriales. Ahora, ¿por qué es relevante hacerlo ahora? Porque esto, tal cual ocurre con el 5%, es imposible que, siendo incumbentes los propios parlamentarios, ellos disminuyan el número de miembros de la Cámara de Diputados. Ahora, recordemos que cuando se hizo la reforma al binominal, ocurrieron cuestiones dentro de la discusión política, además, que llevaron al Partido Comunista a obtener escaños precisamente en Atacama, teniendo menos población de lo que tenían en Tarapacá. El quinto diputado. El quinto correcto, diputado. Correcto. Tarapacá elige 3 y Copiapó elige 5. Sí. O sea, estamos frente a una... Y esto es precisamente porque fue la propia Cámara la que se puso de acuerdo para efectos de que el Partido Comunista pudiese entrar al Parlamento. Eso, obviamente, acá esto se le entrega al Servicio Electoral con una intensidad o magnitud de los distritos que es menor. Ya no hay 7, es de 2 a 6. Va a haber regiones, obviamente, que van a tener 2 parlamentarios o 2 diputados en vez de 3, que el mínimo era 3. Sí. Y eso va a permitir, obviamente, menos fragmentación, que los partidos además estén equilibradamente representados, va a impedir las pymes, principalmente políticas, y va a determinar además, también, esto que yo creo que es muy importante, que quizás que nadie lo ha analizado, va a permitir además que sea más difícil para aquellos free riders, los independientes, poder entrar dentro de la división del DONT. Porque hoy día un independiente le puede ganar una lista de un partido chico, pero en estricto rigor, a una lista de un partido grande con menos escaños va a ser más difícil que llegue. Porque hay que recordar, el umbral del 5% no le aplica a los independientes. No. Los independientes llegan y entran. Por lo tanto, si hay algo, y una cuestión que se produjo durante la convención de la elección, el sistema electoral de la convención constitucional, fue precisamente esta lógica de que ser independiente era bueno y que era mejor que formar parte de los partidos políticos. La realidad política de nuestro país es que partidos fuertes, partidos son imprescindibles en democracia. Yo estoy de acuerdo con el tema que ojalá todos los partidos fueran disciplinados, ordenados, etcétera, pero obviamente la disminución de parlamentarios ayuda a evitar esta fragmentación política. ¿Tú estás de acuerdo con la disminución? El foco, de repente, espérate. Ya. No tengo claro si bajar de 155 a 138 genera el impacto, para mí más relevante el tema del 5%. Podría ser, depende de la configuración que resulte, ¿estamos? Pero a esta reducción quiero agregarle un tema del Senado. El Senado tiene... la argumentación es que representa el territorio, pero en efecto, pero el senador vota igual que el diputado a la legislación. Y ahí tenemos una distorsión brutal. Mira, esto yo lo viví, lo discutí cuando se eligió el 7 de mayo los consejeros. En la región de la Araucanía pueden votar 900.000 personas, porque esos son los mayores de 18 años. Y eligen 5 senadores. En Santiago votamos 5.800.000 mayores de 18 años y elegimos 5. O sea, mi voto es 6 veces menor al voto de un ciudadano en Temuco.
El argumento es que son la representación de los territorios. Nos podríamos poner de acuerdo en que mejor hagámoslo todo como representatividad. Eso sería mucho más sincero de la representatividad popular. Mira, mírate por el segundo y último ejemplo. Maule tiene 900.000 inscritos mayores de 18, elige 5. Valparaíso 1.900.000 y elige 5. Ya, pero ¿no sería en ese sentido mejor que eligieran el mismo número de senadores todas las regiones con independencia del número de población, como en el caso lo que dice Pancho, a ver, es legítimo el debate, porque sí. El debate lo que plantea él es decir, el problema es que ambas cámaras son cámaras espejo. Correcto. Claro. Entonces tienen las mismas funciones y atribuciones. Claro. El tema está, y yo para ser realista políticamente, es que luego de lo que ocurrió en la Convención Constitucional, en que quisieron quitarle poderes absolutos al Senado, hacerlo desaparecer, esta discusión en este momento político es imposible tener. Ahora, yo soy partidario de una Cámara única. Siempre. ¿Tú eres partidario de la Cámara única? No, yo un sistema bicameral de todas maneras, y que no ha... O sea, si hay algo que nos hemos dado cuenta es cómo el Senado termina moderando lo que pasa en la Cámara de Diputados. Si nosotros no tuviéramos... Y lo mismo pasó respecto de la Comisión Experta y lo que pasó con el Consejo Constitucional. Y que luego llegó, obviamente, con observaciones y hubo una comisión mixta, etcétera, etcétera. Ese instrumento es virtuoso. Es virtuoso porque permite la revisión. Ahora, uno puede tener matices respecto a qué revisa y qué no revisa. Yo estoy de acuerdo con eso. Lo que hace esta propuesta constitucional, sí, es mantener la lógica espejo, porque estaba dentro de las 12 bases, además. Sí. Era una de las cuestiones, porque Pancho decía, a mí me encanta el régimen presidencial con un presidente fuerte, que es lo que se mantiene, acá. Porque hay muchos que querían y son enamorados del sistema parlamentario. Mm. Las bases impedían un sistema parlamentario. Claro. De hecho, la separación de poderes. ¿Y la gente querrá un sistema parlamentario? No, imagínate. Que los parlamentarios elijan al presidente. Ninguna posibilidad de que elijan al ejecutivo. Mira, lo único que serviría es que ahí es imprescindible la disciplina. Mira el Parlamento español. Pérdida de confianza. El presidente de la República se tiene que ir. Claro, se tiene que ir. Pero mira lo que pasó en la elección de Pedro Sánchez. Ahora, yo lo comparaba con Chile. Pedro Sánchez requería 176 asientos. Lo logró 179. Bueno, eso es impensable en el Chile de hoy día, porque saldría un compadre, un díscolo por allá, otro por acá. Bueno, es algo. Una de las cuestiones y una de las discusiones durante el estallido fue precisamente si es que renunciaba o no renunciaba el presidente Piñera. Claro. ¿Y cuándo renunciaba o no renunciaba el presidente Piñera? Porque dependía de si renunciaba antes del 15 de noviembre. Exactamente. Había elecciones complementarias. Por la Constitución. Si lo hacía después, elegía Congreso Pleno. Claro. Sí, claro. Y eligiendo Congreso Pleno, que se pusieran de acuerdo quién iba a ser presidente, o si dejaban a Carlos Montes, que en ese tiempo era presidente del Senado, claro. Era muy difícil. Claro. Era bien compleja la situación. A mí me gusta, más allá de la coyuntura, un sistema presidencial con separación nítida de poderes, pero un parlamento, voy a decir, bien brutal ciudadano. Mucho más disciplinado, mucho más riguroso, y que yo vote por ideas que representa una persona. Y que permita hacer gobierno. O sea, que permita en definitiva armar coaliciones de gobierno. Las coaliciones de gobierno se arman solamente con los ministros, con los seremi, con los gobernadores. Pero en Alemania, pero Dios, mira, se va a la elección, régimen, república parlamentaria. Después de la elección, se arma el gobierno. Y se llama el semáforo. Los rojos. Mi partido, los socialdemócratas, los amarillos, los liberales, y los verdes, los ecologistas. Y ahí están gobernando. Ahora, y para llegar a eso, ni una pyme. No. Ni una pyme. Ah, y el pyme murió. Ahora, pero en ese sentido, tú dices que Francisco quiere ser partidario de un sistema unicameral. Como yo no, sé como idea, no, 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 pero plano teórico, pero idea es teórico, perfecto, es teórico, sí, a ver, para ser honesto intelectualmente, o sea, no es que esté proponiendo en la propuesta unicameral, y yo me acuerdo que Francisco de hecho fue crítico de la eliminación del Senado en la convención pasada, la situación política que ocurrió durante la convención, claro, etcétera, fíjate, etcétera. Que en el programa del presidente Allende, ¿por qué te gusta? Porque creo que si hacemos una cámara de 150 plenamente representativa, pero con las correcciones que concordamos, democracia interna rígida a los partidos, lista cerrada, diputado que se sale de la línea para afuera y pierde el asiento, pues perfecto. Jorge, pero en el tema del diputado que se sale de la línea y pierde el efecto, ¿dónde queda
la dinámica de la libertad de conciencia. Esto yo creo que es muy relevante. No. Esto es muy, muy relevante. ¿A quién eligen los ciudadanos? Los ciudadanos eligen, en un sistema como el chileno, eligen al parlamentario, eligen al diputado o eligen al senador. ¿Qué es lo que se hizo para poder armonizar esta lógica de manera ordenada? De manera de mantener la voluntad democrática, sí, pero manteniendo la voluntad democrática, que no existe este descolaje. Se establecieron muchas medidas que vienen también del sistema de elecciones aprendidas durante el ejercicio democrático. Claro. La primera, la ley antidíscolos, que sigue manteniendo. Claro, un año antes tienen que renunciar. La segunda, y que es muy relevante, y que sí está en la propuesta constitucional, es que en caso de renuncia, ¿y por qué tiene que renunciar? Porque el partido puede no querer presentarlo. O sea, yo me imagino cuál es la razón por la que hay senadores y diputados renunciando ahora, claro, a sus partidos, porque saben que va a ganar el a favor el 17 de diciembre, y si renuncian después, se van a tener que ir para la casa. Sí, claro. Entonces, esto es súper relevante. Ellos van a tener que hacerlo para poder competir después. Por lo tanto, claro, es un incentivo muy importante. Ahora, ¿dónde queda la libertad de conciencia? Principal, esa es la razón por la cual no están las órdenes de partido en esta propuesta constitucional. Nosotros éramos muy contrarios a que constitucionalmente se establecieran. Los partidos obviamente pueden establecer medidas internas para poder sancionarlos, suspender militancia, expulsarlos de la militancia, pero una vez expulsados, ellos obviamente no van a poder ser representar al partido en la próxima elección. Claro. Yo sé que es complicado, y aquí reconozco cuáles son los bemoles de esto. En el caso de los diputados, quizás es menos problemático porque se eligen cada 4 años, pero en el caso de los senadores es muy complicado porque se eligen cada 8 años. Exacto. Y eso obviamente genera, pero aquí uno tiene que armonizar cosas, las normas no se aplican de manera absoluta. Hay cosas que a uno le gustaría, si ustedes supieran todas las cosas que me hubiera gustado poder establecer en este texto constitucional y que no están, porque obviamente uno tiene que llegar a ciertos consensos democráticos. Escúchalo, señor, que son muy importantes, como por lo menos, por sí, ejemplo, claro, respecto al sistema político, que es la sala de máquinas que nos permite participar en democracia. Francisco, y tú también tienes este tema, o sea, tú planteas cómo juegas tú, que eres siempre una persona que ha sido libre pensante, que es bastante crítico, aunque sí un militante de línea, pero por ejemplo, cuando tú dices el que se sale de línea, eso implica, por ejemplo, en tu concepción, no de la propuesta, sino que si yo voto distinto a lo que vota la bancada, darle fuerza al ¿cómo opera en la práctica, en el Congreso, lo que tú nos planteas? Yo creo en un principio leninista del centralismo democrático. Ok. Que es mal ejercido muchas veces, pero el principio es muy sabio. Sígueme. Libertad total en la discusión y unidad de acción. Unidad en la acción. Que lo tienen la mayoría de los partidos en su declaración de principio. Que las pueden revisar en el CERVEL. Sí, las pueden revisar en el CERVEL. Pues dime, sí, si no, el concepto. Eso es. El concepto. Lo que pasa es que la diferencia que tenemos nosotros es si eso tiene que ser reforzado constitucionalmente como sanción para poder perder el escaño. Yo no, porque creo que afecta principalmente la voluntad democrática de la ciudadanía. Sí. Y bueno, creo que tiene ese elemento, sí. Y creo que eso es muy grave. Al final terminamos gobernados por, ¿cómo se llama? Por la voluntad de los partidos y no por la voluntad soberana de los ciudadanos. Y los partidos políticos son fundamentales en democracia. Que nadie que le quepa duda que eso es lo que nosotros planteamos. Pero obviamente son representantes del pueblo. Sí. Y es el pueblo quien define a su representante. Pero fíjate que en el Frente Amplio Uruguayo, El original tiene una dimensión de que sus parlamentarios pueden salirse de la línea en el año legislativo máximo 3 veces, por distintas razones. Pero eso es regulación interna propia. Exacto, interna. No, este concepto de libertad total en la discusión y unidad en la acción es lo que permite la eficiencia. Porque que hay partidos que lo tienen. El Partido Socialista lo tiene en su declaración de principios. Claro, los comunistas lo practican, pero cada vez con más discurso. ¿Eh? Sí. Ahora, las ha visto en las últimas votaciones, ¿no? Sí, no. O sea, eso rompe la tradición comunista que aplicaban esto desde ese principio a rajatabla. No, porque además no eran públicas las discusiones tampoco, los debates eran puertas adentro. Claro. La unidad de acción significaba tampoco criticar. Porque esto es lo que pasa con el individualismo hoy día. ¿Sí? Esto es. No, es que yo no quiero quedar mal ante la ciudadanía, ante el electorado. Entonces, si yo di esta pelea internamente y lo comunican por la prensa, etcétera, etcétera, yo voy a seguir a mi partido, pero ¿para qué? Eso no pasaba en el Partido Comunista. Claro. Oye, invitados, ya vamos cerrando. Entonces, don Francisco, dado las críticas... Don Francisco, no. Francisco, dado... Voy a terminar diciéndome mandolino. No quiero que... Muy buena cote, Jorge. Francisco, cuénteme una cosa. A raíz de esto, su llamado
después del análisis que ha hecho del sistema político con sus críticas y bemoles, su llamado al en contra. Yo creo que mi voto por el en contra no tiene que ver con este tema en particular, siendo muy relevante. Mi voto por el en contra es que yo creo que consolida una forma de organizar la sociedad que yo no la comparto. Desde el punto de vista como ideológico, si ustedes quieren, consolida un cierto modelo neoliberal, en la subsidiariedad se despliega, creo que eso segmenta la sociedad y cosas que yo no me gusta. Y lo otro que me genera reacción para votar en contra es el tema de lo que yo podría llamar involución conservadora. Yo en ese sentido soy hiperliberal. Entonces, por ejemplo, la objeción de conciencia muy abierta, rompiendo la legalidad transversal, me genera problemas. El tema de que la malla curricular, que es el vértice de la construcción de la soberanía y del Estado Nacional culturalmente, que hoy día se aplica 90% en la obligación hoy día, en Charique y Punta Arenas, y la propuesta habla de que sea 50%. Son cosas que... Pero lo sustantivo, para no irme por lo cultural, yo creo que la propuesta consolida una cosa que a mí no me gusta. Don Jorge, por favor, Chile, ¿por qué a favor? Tiene una oportunidad única de hacer frente a la fragmentación política. No es posible implementar... Las normas constitucionales no solamente entregan derechos, no solamente entregan formas de Estado y modelo, hay mecanismos. Pero además, si hay una regulación que es importante para un texto constitucional, es la regulación del poder. La relación entre el presidente de la República, el Congreso Nacional y las demás instituciones. Esta propuesta constitucional se hace cargo, recogiendo lo bueno que hizo la Comisión Experta con los cambios que se hicieron en el Consejo Constitucional para poder implementar por primera vez medidas que puedan terminar con el fraccionamiento político, estableciendo un umbral del 5% para el ingreso de los partidos al Congreso, disminuyendo el número de parlamentarios. ¿Pero por qué me gusta además esta propuesta? Porque se hace cargo de temas ciudadanos. No solamente recoge lo mejor de la Constitución vigente, poniéndola de cara hacia el futuro, sino que además se hace cargo de enfrentar la corrupción, la seguridad, se hace cargo principalmente de nuestras fronteras y también de la inmigración irregular de manera adecuada, narcotráfico con fiscalía supraterritorial y también con tribunales supraterritoriales. Es una oportunidad única de poder mejorar nuestra sala de máquina. Todo lo demás, todas las medidas que se puedan adoptar no sirven y son al final muy inadecuadas si no cuentan con esta sala de máquina. Y esto no lo va a cambiar el Congreso. Usted, ciudadano, que está escuchando en su casa, no existe ninguna posibilidad de que el Congreso Nacional disminuya el número de parlamentarios y que se autobombardee poniendo un umbral para ingresar al Congreso Nacional. Por eso, el 17 de diciembre usted tiene que votar a favor. Esa fue la franja. Bien, y nos vamos entonces después de este programa. Muchas gracias a todos quienes nos han acompañado y un saludo muy especial a la gente de Copiapó, que siempre doy un saludo cada vez que participo en algún instante. Un saludo muy grande a Copiapó. Un saludo a tu concejal de Copiapó. No, diputado. Candidato a nada, pero Francisco, Jorge, muchas gracias por acompañarnos en este gran programa. Muy interesante, los felicito por el programa, porque sabe, como uno está con tanto programa, la posibilidad de tener programas que te dejen hablar, pensar y reflexionar es un privilegio. Y ponernos de acuerdo en las cosas en las que estamos de acuerdo y poder manifestar las diferencias en aquello que tenemos dicho. Y ese es el espacio que queremos armar en República. Muchas gracias. Bien.